una entrega de un equipo de ambulancias, que son 13 ambulancias, son 10 de traslado y 10 de traslado y 3 de alta tecnología, en donde se van a distribuir a hospitales del estado para poder solventar la carencia que tenemos. Esto es una necesidad imperiosa, ya que nuestra geografía es muy amplia. En los 123.000 kilómetros cuadrados que tenemos, tenemos pues muchos problemas para accesar a algunos lados, y como tenemos, estamos pensando nosotros, igual mi jefe, el titular ejecutivo, de que teniendo un equipo bueno de telemedicina y un sistema de traslado de pacientes adecuado, podemos impactar en salud. Inclusive estamos usando no solo las ambulancias, sino la vía aérea, porque hay zonas que de repente aparecen problemas serios, por ejemplo, embarazadas con alto riesgo, en donde ponen en peligro la vida tanto de la mamá como del niño, y ahí es cuando nosotros usamos también los servicios aéreos del gobierno del estado. La idea del gobernador es en algún momento también dotar una ambulancia aérea con todo el equipamiento, pero bueno, esto también es un problema de recursos, y actualmente en este día estamos entregando una inversión de 27 millones de pesos, que es lo que costaron estas 13 ambulancias. La de alta tecnología casi valen 3 millones, la de traslado vale 1.800.000 cada una, y esto al final, pues le digo, va a impactar a todos los municipios. Estamos también con un programa en donde estamos trabajando también con la señora presidenta del DIF para poder tener más recursos para comprar otras 3-4 ambulancias, y así sucesivamente poder ampliar la cobertura de ambulancias. Cuando nosotros llegamos hay alrededor de 30 ambulancias, pero la gran mayoría están ya con un tiempo de uso que ya no están en óptimas condiciones. Hay unas cuantas en óptimas condiciones. ¿Es urgente la renovación de ambulancias? Pues es necesario e importante. Yo, si usted ve, todos los alcaldes del estado quisieran tener una ambulancia nueva, porque hay municipios donde realmente los traslados son a veces en vehículos particulares, y esto pues es un problema serio. ¿Cuántos municipios requieren de ambulancias? Alrededor de otros 17 municipios requieren ambulancias nuevas, porque casi en todos hay, pero ya las condiciones de esos vehículos ya están muy deterioradas. ¿Cuánto tiempo les llevará a renovar las ambulancias? Yo creo que este año, lo que falta del año y parte del año que entra, estamos ya muy empeñados en hacer esto para poder cambiar. O más bien reequipar con ambulancias a los municipios.